Bueno, pues Rosario Dorí, ella es licenciada en documentación por la Universidad Oberta de Cataluña y en filosofía y letras por la Autónoma de Madrid. Es también máster en, ha hecho también un máster en gestión de medioambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas y desde el 91 trabaja en el Centro de Documentación del Centro Nacional de Educación Ambiental, CENAE, CENEA, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Además, coordina e imparte cursos y seminarios sobre documentación ambiental e imágenes y coordina la red de información y documentación ambiental RECIDA. Desde el 2010 participa en el Grupo de Interés Especial Sostenibilidad Medioambiental y Bibliotecas de la Isla. Perdón. Y desde 2011 forma parte de la Junta Directiva de SELIC. Es autora de diferentes artículos, publicaciones y ponencias sobre documentación ambiental, como el Directorio de Censos de Documentación Ambiental. Bienvenida. Fenomenal, muchas gracias María. Bueno, pues buenas gracias a María y a Paula por darme la oportunidad de participar en este proyecto tan interesante de formación online. Y también a todos vosotros, claro, que estáis conectados ahí a estas horas de la noche, con lo cual es muy agradecer que estéis ahí escuchando y estando ahí arropando, ¿no? O sea que muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho María, la presentación es en dos partes. La verdad que es un tema súper amplio. Como podéis comprender, en 45 minutos las fuentes de información de estos dos temas son amplísimas, con lo cual será una cosa pinceladas, porque no da para mucho más. Y bueno, os voy a contar, vamos a empezar en materia, explicando un poquito qué es el CENEAM, donde yo trabajo, que es el Centro Nacional de Educación Ambiental. Es un centro de la Administración del Estado, de Administración General, pero está ubicado en Balsaín, en Segovia, en Castilla y León. Como veis, estamos llenos de nieve, bueno, hoy incluso más que esto, porque ahí lleva una nevada todo el día, pero es una zona muy, muy bonita y muy interesante de visitar. ¿Por qué diréis, por qué Educación Ambiental y Espacios Protegidos? Pues porque, por una parte, el CENEAN es el Centro Nacional de Educación Ambiental, tiene un centro de documentación especializado en esta materia, que es referencia en el país, y por otro lado, depende orgánicamente de parques nacionales, con lo cual los fondos, tenemos fondos muy ricos en espacios protegidos, y además desde junio del 2013 se ha declarado el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Nosotros, el mismo CENEAN está en la zona de influencia, zona periférica, y entonces, claro, en la biblioteca tenemos una zona especial para toda la documentación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Antes de nada, os quería presentar también al equipo del Centro de Documentación, porque antes que nada, las personas es lo que hace que todo funcione bien. Os presento a este lado, voy a coger el puntero por aquí. Teresa, Antonio, Gemma, Carmen, aquí en esta foto más reivindicativa de las camisetas amarillas Santa Isabel, que tenemos aquí. Y bueno, os pongo esta foto que es, no creéis que es el uniforme del CENEAM, sino que bueno, nos disfrazamos así en carnaval del año pasado, también un poco para hacer marketing de cara a Facebook. La verdad que funcionó bien, lo pasamos un rato agradable entre tanto trabajo. Y bueno, lo he querido poner porque como estamos muy cerca de carnaval, pues nos parecía que era un guiño hacia esto, ¿no? Este año todavía no sabemos qué vamos a hacer, ¿eh? Y luego a este lado, pues el centro de documentación y los usuarios, que es lo más importante, los que nos piden la documentación. En este caso eran familias porque habíamos hecho un cuentacuentos ambiental que lo hacemos en verano. Y bueno, después se quedan pues leyendo cuentos y tal, porque hay una sección infantil bastante amplia de la biblioteca. A ver, bueno, tengo gente de Lima, esto es estupendo. Para centrar un poquito qué vamos a hablar, primero, el acceso a la información ambiental, después las fuentes de información en educación ambiental y las fuentes de espacios protegidos. Y por último, la red de centros de información y documentación ambiental. ¿Por qué el acceso a la información ambiental? Pues porque la información ambiental permite sensibilizar y conocer todo lo que nos rodea y lo que permite concienciar a la población. Entonces, es muy importante saber cómo es esta información ambiental. Es un concepto muy amplio porque el medio ambiente es muy amplio, es muy complejo y es novedoso. Quiere decirse que salen documentos, salen conceptos cada vez
que hay que saber un poco a qué se refieren cuando salió desarrollo sostenible, Agenda 21, la movilidad, todos estos son conceptos que van saliendo, hay que estar un poco, cuáles son las tendencias, qué es lo que se está, el cambio climático es algo muy complejo también, entonces hay que saber un poco dónde está la materia que está importante en el medio ambiente para poder avanzar un poco en la documentación. Está relacionada con otras disciplinas, es interdisciplinar, lo cual es más complejidad todavía, está producida por una gran diversidad de agentes, porque producen documentación tanto administraciones públicas, locales, empresas, fundaciones, asociaciones, personas, y el consumidor final igualmente es muy variado, con lo cual pues hay una gran complejidad en este tema. Para que nos situemos, la información ambiental tiene un marco jurídico, quiere decirse que está regulado. Lo primero fue el convenio de Aarhus en el 98, que se traspuso en España en 2005. Hay una legislación comunitaria con una serie de directivas de acceso del público a la información ambiental y la participación, que se traspuso a la legislación española con la ley 27/2006 y una serie de órdenes. La última es de septiembre de 2014, que es muy reciente, referente a una orden que establece un cobro de tasas por el suministro de esta información. Lo más importante de esto es que el ciudadano tiene que saber que tiene derecho a acceder a esa información ambiental, que hay unos plazos para que la persona que tiene que suministrarla y saber qué tipo de información te pueden suministrar. Ya que sabemos un poquito dónde situarnos con la información ambiental, pues vamos a pasar a la educación ambiental. La educación ambiental también tiene un marco, una serie de congresos y de eventos que han marcado, digamos, las pautas, las recomendaciones a seguir durante todos estos años. Os he puesto algunos de los más importantes, como el de Tbilisi del 77, el de Moscú, el convenio de Aarhus, que establece el acceso a la información, la década de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, que marcaron para hacer un inventario de recursos de toda la educación ambiental, todo lo que se había establecido para el desarrollo sostenible, y el libro blanco de la educación ambiental, que es el libro referente, marco de la estrategia para las planificaciones estatal y autonómicas, claro. En cuanto a la educación ambiental, ¿qué puede aportar el CNEAM? ¿Con qué podemos ayudar? Pues tenemos más de 8.000 documentos de educación ambiental. Hay 30.000 referencias ambientales, que dice que del grosso de todo lo que hay, educación ambiental en unos 8.000 documentos, hay artículos de revistas, unos 7.000, hay muchos trabajos de investigación, de tesis, gente pues, de Sudamérica que ve también que están conectados, vienen a través de la Universidad de Salamanca y vienen a investigar sobre el tema de la educación ambiental. Luego también proceden del doctorado de interuniversitario de educación ambiental. Esto fue un doctorado, se acabó en el 2012, en el que participaban 9 universidades españolas. Hay revistas nacionales e internacionales sobre educación ambiental. Juegos, tanto juegos de tablero como libros de juegos, material audiovisual y biblioteca digital. Voy a ir desgranando un poquito todo esto para que veáis un poco de qué estamos hablando. A continuación, he puesto una serie de documentos que creo importantes en el tema de la educación ambiental. Voy a pasar muy rápido porque la verdad que he puesto bastantes cosas, pero con el objetivo de que quede ahí para las personas que no saben de educación ambiental o que quieren entrar en este tema y no saben por dónde empezar, pues una serie de documentos para que estén ahí, porque el tema de documentación ambiental tampoco se había tratado nunca en esta plataforma, en Social Biblio. Y bueno, pues para que los que quieran empezar sepan un poco qué documentos por los que empezar. Veo que Monse ya recomienda los trabajos de investigación, pues sí, está muy interesante. Voy a pasar, bueno, ahí habéis visto el libro blanco de la educación ambiental, otros que reflejan la historia de la educación ambiental. Estos son los libros de la catarata, que es una editorial con un enfoque bastante crítico y que todavía sigue vigente, en el que siguen publicando documentos muy interesantes. Y esta colección fue muy importante porque era una serie de la UNESCO, un programa internacional, en la que ayudaban a profesores
y asentar un poco las bases de por dónde empezar, porque cuando surgió el tema de la educación ambiental, el sistema educativo estaban muy perdidos y no sabían muy bien por dónde establecer los objetivos y demás. Bueno, estos serie de libros ayudaron bastante en un principio. Todavía está, como he dicho, esta editorial sigue publicando cosas de temas también ambientales. Luego hay nombres que tenéis que saber que son importantes en la educación ambiental, como María Novo, como Caride, como Susana Calvo, Jaume Sureda también, Pedagogía Ambiental, Nicolás Sosa de la Universidad de Salamanca, los seminarios que coordinó Susana Calvo en el Ministerio, que dio lugar a una serie de documentos sobre áreas protegidas, el sistema educativo y demás. Otros libros como, a ver si pasamos, esas presentaciones. Documentos básicos, por ejemplo, como los del Programa de Educación Ambiental Aldea de la Comunidad de la Junta de Andalucía. Esos libros son muy interesantes porque eran orientaciones didácticas muy prácticas para la educación ambiental, y aquí os he dejado el programa que está actual de este año. O sea, que es un programa vigente desde el 90, con lo cual la verdad que es muy... Da alegría de ver que estos programas han continuado durante tantos años, porque es complicado y no en todas las comunidades autónomas los programas de educación ambiental han tenido esa continuidad, ¿no? El Ramón Folch también es otro autor muy importante, André Jordán. Luego también os quería comentar los libros de educación ambiental. Es una serie de parques nacionales que trata todo de lo de educación ambiental. Todos estos libros están descargables en la página del CNEAM gratuitamente, lo podéis descargar, sobre todo para la gente de Sudamérica. Creo que es muy interesante porque podéis bajar todos estos libros. Los libros de investigación, que recogen los resúmenes de investigación de todos los temas de educación ambiental que se han tratado, también están para descargar. Y luego también os he puesto cosas más actuales que son muy interesantes también, que son de nuevas, como por ejemplo este de Fuera de Clase, de la SCEA, que es la Sociedad Catalana de Educación Ambiental. Este también, Acción, son de criterios de calidad, con lo cual es muy interesante porque establece criterios de calidad tanto en actividades de educación ambiental como en programas y campañas. Este Yolanda San Pedro, que también Javier García, también han hecho bastante documentos de educación ambiental. Cuando veáis estos nombres, pues son como sello de calidad, sello de que va a ser interesante. Luego también, para hacer programas de educación ambiental, pues estas guías han sido también muy básicas para la gente, todavía siguen usando, como estas de Centro UNESCO de Navarra, de Lecumberri, o el de Javier García, o los conocimientos básicos en educación ambiental. Son libros que todavía siguen usando. Luego en esta página os muestro, digamos, los cuatro fabulosos de la interpretación ambiental. Quiero decir que con estos cuatro libros, si manejas estos libros bien, conoces bastantes cosas sobre la interpretación ambiental, es un punto de entrada muy bueno. El de Sanham fue el primero y después se tradujo aquí en España en el 92. Y luego Jorge Morales hizo pues una aproximación más al mundo de aquí, de España. Y el de Tilden también, que se tradujo en el 2006, aunque es un documento mucho más anterior, pero se tradujo en el 2006 por la Asociación para la Interpretación del Patrimonio. Y Viviendo el Paisaje, que es un documento de Javier Benayas, también clásico, pero muy utilizado. En cuanto a documentos de juegos, libros sobre juegos para hacer actividades, es un clásico también de Teresa Franquesa, este que vemos aquí, pues muy interesante porque en la parte final hay actividades por niños, o sea, por edades, por conceptos, explica cuánto dura cada actividad, muy bien explicado. También es un documento súper útil. Está descargable en catalán, está descargable directamente desde la página del Gobierno de Cataluña. Y bueno, aquí tenéis también unos libros de juegos pues muy interesantes, tanto como para educación para la paz, para ambiental sin barreras, para menos válidos, para personas con discapacidad, juegos ecológicos en el aula. Y aquí también tenemos, pues por ejemplo, estos dos últimos,
Para zonas de montaña pueden ser interesantes, son recursos de la UNESCO, y este es de la Fundación Oso Pardo, con el proyecto Dejando Huella, que es un proyecto que lleva también años trabajando, con lo cual los materiales están muy, muy bien trabajados. Y este para personas mayores, que es un tema que no está tan visto en documentos, y bueno, la Junta de Andalucía ha sacado ahora uno de educación ambiental en el 2013 con personas mayores. No sé si voy un poco rápido, pero es que para yo creo que esto, como va a quedar, no merece la pena perder demasiado tiempo. Luego, sobre el cambio climático, se han publicado muchísimos documentos. Os he puesto estos dos aquí, pero la verdad que hay muchísimos. De José Chuferreras, que es de Educación Ambiental y Cambio Climático, y este de Pablo Meira Cartera, que trabajó también con Paco Eras del CNA, y que publicó la Fundación MAFRE, que era la percepción que tenía la sociedad sobre el cambio climático. Un trabajo bastante interesante. Y este último, que es la lente de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, que es de la UNESCO, también es un documento electrónico que se puede descargar. Son recursos que yo creo que podéis utilizar y que son muy interesantes. Por supuesto, están en el centro de documentación, se pueden prestar, incluso, y algunos están descargables todos. Aquí voy a hacer una revisión de las publicaciones periódicas. La verdad que las publicaciones periódicas han sufrido la crisis bastante porque, bueno, en general, todas las publicaciones, todas las revistas de medio ambiente, se ha visto cómo han ido bajando, cómo han ido desapareciendo, y la educación ambiental más. Entonces, bueno, en el ámbito del Estado español, pues tenemos la carpeta informativa del CNIAN, que es un boletín digital al que podéis suscribir gratuitamente, muy interesante porque aglutina firmas, personas que hacen artículos sobre educación ambiental, agenda, cursos, recursos. Os podéis suscribir, lo pillan al correo y cada mes sale un número nuevo. Luego está La Gallega, Ambientalmente Sustentable, que es una revista científica de la Universidad de La Coruña y el CEIDA de Coruña también. Muy interesante. Itza, que es un boletín del gobierno vasco, del CEIDA del gobierno vasco. Los materiales también del CEIDA del gobierno vasco son muy interesantes, muy didácticos y son muy, muy útiles para trabajar también en educación ambiental. Y una revista también, como Aula Verde, el Boletín de Educación Ambiental, que parece increíble que bueno, que desde el año 91 pues está ahí. Ha tenido épocas en las que hay más información, otras menos, pero bueno, sigue ahí, con lo cual es todo un logro. Y mira, dice Lola que es fan total de la carpeta informativa. Pues sí, la verdad es que hay mucho trabajo detrás. Están las compañeras de información junto con nosotros. Hacemos como un tándem ahí de trabajo. Y sí, se trabaja mucho, sí. Y el boletín de la Junta de Castilla y León lo he puesto aquí, aunque terminó en el 2012. Porque fue un boletín que daba información muy interesante, daba muchos recursos, pero la verdad que pues ha dejado de funcionar. Como veis, no os quede para mucho el panorama editorial. También destacar Ciclos, es una revista muy buena, pero ya no funciona. Creo que el último número era el 2008 o 2009, creo que se quedó ahí. Eran monográficos de temas de educación ambiental muy interesantes y todavía es muy útil. Y luego, pues bueno, os presento estas revistas que, aunque son de educación en general, sí que siempre tienen algún artículo o alguna referencia que pueda usarse. Por ejemplo, Enseñanza de las Ciencias, Perspectiva Ambiental, que bueno, es una revista que era un suplemento de Perspectiva Escolar, aunque el suplemento se terminó en el 2010, pero también trabajaba mucho los temas de educación ambiental, era muy interesante. Y en Cuaderno Pedagogía, pues esta revista también, no solamente los artículos, sino todas las referencias que da, las agendas, los actos, da muchísima información. Y está el Ministerio de Educación también hace la revista de Educación y la revista Española de Pedagogía, que ahora está editada por la Universidad Internacional de La Rioja. Y aquí también voy a citar algunos, el Boletín de Interpretación, como de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio,
Collserola, el boletín del par de Collserola, son la gente muy activa, los de Collserola trabajan muchísimas cosas y ponen aquí que en México han crecido casos de revistas medioambientalistas que ejercen autocensura. ¿Ocurre lo mismo en España? Bueno, eso es una pregunta bastante, si quieres lo dejamos para el final, si te parece, y hacemos un debate. Luego Enlázate, es un recurso, una revista electrónica sobre desarrollo sostenible. Polvorilla, aquí la pongo porque es un boletín del Centro de Educación Ambiental que, bueno, desgraciadamente, no sé si conocéis el estado de los centros de educación ambiental, pues también ha sufrido el azote de la crisis, con lo cual queda muy poco personal y, claro, pues la documentación que sale de ahí se resiente. Pues, centros como el de Polvoranca, pues que se ha ido quedando sin gente, o otros centros igual, pues claro, no es que desaparezca el centro, a veces queda el edificio, queda una persona, pero no da para hacer más cosas. Destaco el de Peñas Negras porque sí que es una revista del Centro de Interpretación Ambiental que sigue funcionando, sigue llegando. Y bueno, como recogida de recursos y selección de recursos, pues aunque hay más y hay muchos centros de educación ambiental que lo hacen, el recul de recursos del Ayuntamiento de Barcelona que hace Yolanda Monteiro, pues está muy bien. Y la selección de recursos que hace el Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente de Zaragoza, pues el CEDAMA, también trabajan mucho y bueno, con Marga, con varias gente que está ahí trabajando, pues funcionan muy bien. ¿Cómo accedes a esas revistas? Oigo a Isabel. Pues mira, todas las revistas que os estoy diciendo están en el CNEAN y sin ningún problema os podemos escanear el artículo y enviarlo. No hay ningún problema en eso. Algunas son electrónicas, con lo cual podéis acceder directamente, y las que son en papel, pues os podemos enviar el artículo sin ningún problema. Y bueno, aquí os destaco un poco las revistas internacionales. Destacar la Applied Environmental Education, la revista inglesa. Otra revista inglesa, Environmental Education Research. El boletín de los caretakers, que bueno, es de Países Bajos y también pues hacen muchas anotaciones y cosas interesantes. La Journal of Environmental Education, que es la americana, que también muchos artículos de interés. Y todos ellos os podemos proporcionar la documentación. La verdad que estas revistas son muy utilizadas por la gente que está investigando, la gente que viene a investigar al centro de documentación o que desde su sitio, de su centro de trabajo investiga, es la que más solicita estos artículos. Luego está Green Teacher, que es muy útil porque es muy práctica, va a actividades muy concretas de educación ambiental para niños, para ayudar a los profesores. Y la Canadian Journal of Environmental Education también. Y por último, la Australian Journal of Environmental Education, que cuesta a veces que llegue al centro, pero llega. Y aquí, bueno, os he puesto un listado de vídeos, sin más, porque creo que los vídeos es complicado acceder a ellos. No todos los centros de documentación tienen vídeos sobre educación ambiental. Y es difícil a veces saber qué vídeos están bien, qué puedo utilizar. Nos piden muchas veces que les asesoremos en este tema. Entonces he querido dejaros aquí unos vídeos que están bien. Mi compañera Teresa los ve todos y sabe muy bien qué funciona, qué no. Y os dejo aquí algunos que pueden, pues desde agroecología escolar, a uno de Cruz Roja, sobre el agua, sobre el cambio climático, los residuos. Estos dos últimos que os he puesto aquí, Un día con coche y El fantástico mundo de Cubi, son antiguos, pero son tan buenos que yo creo que merecen la pena, porque uno es el tema del coche, como vimos el tema de asociar tu vida con el coche y la contaminación, y este va de la selección de recursos, que es uno de dibujos animados. Aquí otra página también sobre temas diversos, que yo creo que os puede servir. Esto también los prestamos sin ningún problema, prestamos los documentos, prestamos durante un mes, durante 5 documentos y se puede renovar otros 15 días, los vídeos también. Otro recurso que os ofrecemos es la fototeca del CNEAN, que no sé si algunos ya de los que estéis ahí ya lo conocéis. Va a cambiar la aplicación en breve, pero de momento lo que tenéis ahora es esto que veis. Veis una ventanita aquí tipo Google en la que ponéis
Es una, ponéis el nombre común, la especie, el lugar, el paisaje, lo que queráis poner. Contiene 16.000 fotografías digitalizadas de España y hay unas 400 de Sudamérica también. Podéis, hacéis la búsqueda, os sale en grande la primera y os sale una selección aquí en miniatura. Cuando pulsáis sobre la I de información que tenéis ahí, os sale una serie de datos aquí, que son los temas que hemos etiquetado nosotros esa fotografía, el científico, el común, la familia, el topónimo, el municipio, la provincia, la autonomía. Y desde aquí abajo os podéis descargar. Estas fotos son descargables para trabajos, pues para un DIN A4, un trabajo de investigación, un trabajo educativo, y es gratuito. Si lo necesitáis a mayor resolución, podéis contactar con nosotros y os la mandamos gratuitamente si es sin ánimo de lucro. Si no, hay unas tarifas que pues, se cobran por si trabajo es lucrativo. Bueno, Marta dice que es muy útil la fototeca, me alegro. Sí, yo creo que es útil porque hay muchos recursos. Otra cosa que podemos ofrecer son sonidos, que también no se encuentran en todos muchos sitios, sonidos de especies. Y os quería hacer una prueba para que se. A ver si puedo. Os voy a hacer una prueba a ver si adivináis estos tres sonidos. El que adivine los tres, haremos como la radio, que me dé luego el nombre, que el contacto, que le mandaremos un regalito. A ver si sabéis qué son estos sonidos. Me callo. Ahora va el tercero. No, canarios no son. Hasta ahí puedo leer. Un mono, uy, no, no, estáis muy alejados, me parece a mí que no, no va a haber quórum. Bueno, al final os dejo pensar un poco. Sonidos originales, bueno, sí. Rana, ruiseñor y águila. Pues muy bien, sí. ¿Y la rana, puedes decirme qué rana es? Buen oído, María Antonia. Bueno, continúo. Mientras piensas qué tipo de rana es, continúo. También tenemos un canal YouTube que se ha abierto en el 2014 sobre espacios protegidos. Entonces, podéis acceder a él. Hay cortes de imágenes porque el Centro de Documentación del CNIAN tiene material en bruto de documentación. Un aplauso, pues sí, un aplauso total, vamos. Bueno, a ver si me dice al final de qué rana es. Tiene unas cortes de imágenes de espacios protegidos de todo el territorio español y puede ser también utilizado para documentales o para lo que necesitéis. Los sonidos son muy utilizados para actividades de educación ambiental, y también para exposiciones. Luego contamos con una biblioteca digital, pues con 2.000 documentos de texto completo, que están las publicaciones del CNIAN, del organismo autónomo, enlaces a externos, los artículos de investigación. Y luego también a destacar que estamos muy empeñados en catalogamos páginas web de temática ambiental, porque ahora la información está toda en la web y para que no se nos pierda, ya cuando hacemos una búsqueda nos salen muchas referencias a webs. Veo que patos, no, no, ya no, patos no. María Antonia es la que ha acertado, luego ya a ver si dónde eres. Bueno, para que os hagáis una idea general de la página del CNIAN, la página web, os comento brevemente. A destacar, aquí está la carpeta informativa, la formación ambiental, que están todos los cursos que se celebran en el CNIAN. Comentaros que los de este año todavía no,
No se ha salido la planificación, está en breve saldrá. Los recursos que hay de educación ambiental, artículos de opinión, los programas de educación ambiental, el centro de documentación, las exposiciones. Hay exposiciones que prestamos también gratuitamente, solamente se paga el transporte y itinerarios también. Vamos rápidamente a comentar un poquito cada cosa. Con Eloisa Mateo, me dicemos que si colaboras con Eloisa Mateo, pues sí, tenemos, pero con Eloisa tenemos muchos CDs, pero tenemos CDs de sonidos terminados. Esto que he puesto yo son sonidos en bruto, que Carlos de Ita, que es un sonidista técnico de sonido importante, conocido, trabajó durante un tiempo en el CNN y tenemos, fruto de ese trabajo, tenemos esos sonidos. Pero de Eloisa Mateo tenemos también los CDs de sonidos ya terminados, que los prestamos también. Son preciosos, están muy bien trabajados los de Eloisa Mateo, me encantan también, sí. Esta es la nueva página que tenían del centro de documentación que hemos hecho hace poco, pues para los catálogos, la fototeca, para que os sea familiar, el directorio. Esto también quería reflejar, es importante porque da mucho trabajo, lo estamos actualizando continuamente y son todos los centros de información y documentación ambiental que hay en España, con sus datos de contacto. Hay unos 200 y pico y la verdad que es muchísimo trabajo, pero yo creo que la herramienta es muy buena, sobre todo cuando quieres saber si en tu localidad, en tu cercanía hay algún servicio, ¿no? Luego, servicios de préstamo, yo creo que la estrella que te hacemos préstamo a nivel nacional, lo siento, para Sudamérica, no, a Sudamérica no hacemos, salvo que sea electrónico. Sí respondemos a las consultas electrónicas, pero no al préstamo por correo postal. Alguna vez hemos hecho algún intercambio con alguna biblioteca de Sudamérica, intercambio de, o sea, de una donación de materiales, pero es muy puntual. Aquí es lo que os comentaba de los recursos de educación ambiental. Los programas de educación ambiental, muy útiles para la gente que trabaja en educación ambiental. Aquí están reflejados no solamente los que se hacen en la CNEAN, sino aquí hay un apartado que pone programas de otras entidades. Hay una recopilación de programas de educación ambiental que hacen otras entidades. Otra cosa muy interesante son los seminarios permanentes. Para gente que trabaja en educación ambiental y quiera unirse a estos seminarios, pues que sepáis que hay de asociaciones de educación ambiental, de equipamientos, de investigación, de redes. Echar un ojo al apartado de grupos de trabajo y vais a la... Porque además no solamente... aparece relacionado a SINO, sino que viene toda la documentación que está relacionada con estos seminarios. El de la Reserva de la Biosfera, que también están relacionadas con el tema de, o de la Red de Parques Nacionales, está relacionado con el otro tema de espacios protegidos. Y luego los mini portales temáticos, que sepáis que, bueno, que también se han hecho temas muy concretos como el cambio climático, que da mucha documentación, dentro hay infinidad de cosas, de vídeos, de recursos, la movilidad de la infancia, de la Sierra de Guadarrama, biodiversidad, es en red, el red estatal de redes, de centros educativos, y el programa de hogares verdes, que es un programa de concienciación de las familias, que también es muy exportado a muchos sitios. Ya que hemos visto, digamos, qué tiene el CNEA, que digamos es la administración central, como el medio ambiente está transferido a todas las comunidades autónomas, son las consejerías, son cada comunidad autónoma quien tiene toda la potestad, tiene toda la información de medio ambiente de esa comunidad. Por lo tanto, si buscáis algo muy concreto de una zona, lo mejor es que vayáis a la comunidad autónoma de cada de la que pertenezcáis. Si es un pueblo pequeñito de Galicia, pues ir a la consejería, que es donde os van a informar, o bien a las concejalías de ayuntamientos que llevan todo el tema de Agenda 21, movilidad sostenible, el tema de reserva de la biosfera, que también. Aquí os pongo un listado de asociaciones de educación ambiental, que también son una fuente importantísima de información en educación ambiental, porque son los expertos, son la gente que está en activo. La primera es la Federación de Entidades de Educación Ambiental. Y como he comentado que la información ambiental está por comunidades autónomas, pues la educación ambiental es un reflejo de ello. Hay asociaciones por cada comunidad autónoma, más o menos. No todas igual, en igual nivel de actividad, pero bueno, ahí están. He puesto desde luego todas las
que están en activo ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Me seguís bien? ¿O voy muy deprisa? Ahora a continuación os voy a dar algunas páginas webs internacionales. Muy bien, muy bien. Vale, seguís. Muy bien. Pues que creo que pueden ser interesantes. Claro, no he puesto todas las que serían interesantes, unas cuantas para que veáis qué podéis coger de ahí, ¿no? Por ejemplo, esta, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Ciencia y la Cultura, una serie de documentos y acciones para el desarrollo sostenible, que son descargables. Este de la UNESCO, todos los programas de la UNESCO, este es todo para currículum, para profesores, también es descargable. En Naciones Unidas, pues claro, todo lo que es de cambio climático, tiene el aprendizaje para el cambio climático, un montón de recursos. La Asociación Americana de Educación Ambiental, pues tiene unas guías para criterios para seguir, que es también muy interesante. Sobre todo pues para pautas, para cuando hay que hacer alguna cosa, ver qué se ha hecho allí, porque lo tienen mucho, muy trabajado. Este portal de ciencia, que en educación secundaria, que es muy, me parece muy práctico. Esta red internacional que engloba universidades, asociaciones, la Agencia Europea de Medio Ambiente, pues también tiene un montón de recursos procedentes de muchos países y la verdad que parece increíble que se hayan reunido gente tan diversa, ¿no? FUGEN, que es una organización para ecosocial, sin ánimo de lucro, es una fundación y tiene una documentación también muy interesante. Es quien hace los informes de la situación global del mundo cada año y analiza un poco todos los problemas económicos, sociales, políticos y para de los países y está muy bien. Así que pasa un poco más lentamente. Y bueno, ya para extender un poco, pues esta página de sketch de animación, que son divertidos para cuando tengáis que poner alguna charla a los chicos o mayores, para de una forma divertida hablar cosas como tan complicadas de como el cambio climático o el agotamiento de recursos, ¿no? Creo que puede ser muy interesante. Está en inglés, pero las imágenes, los vídeos son tan buenos que no hace falta que comprendas el inglés, lo sigues perfectamente. Hombre, Josep, veo que has llegado. Madre mía, te has incorporado a pesar de venir desde Francia. Se agradece. De las redes sociales voy a comentar algunas personas que yo creo que son importantes actualmente. No voy a reflejar todas y siento mucho si alguien se siente como que no en ese puesto. Además, es que hay lo que hay, el tiempo que hay. Entonces, bueno, comentar que Sona Calvo lleva pues varias cosas, un blog, la educación ambiental, la red, Enredados. Y bueno, tiene una acción que es la EA 26, porque el día 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y todos los 26 de cada mes, de 6 a 7 de la tarde, en Twitter se establece una discusión sobre un tema determinado relacionado con educación ambiental. Curiosamente, este mes ellos van a hablar, han planteado la educación ambiental en los espacios protegidos. Curiosamente, digo, mira qué casualidad. Y otra persona muy, muy activa es Cinta Llano también, que es guía en el Parque Natural de Ollambre. Tiene varias listas también. A ver. Y voy a comentar también otros tres periodistas. Bueno, antes de los periodistas voy a comentar a otras tres personas también muy activas en Twitter. Del Facebook no voy a citar nada porque todos los centros de educación ambiental, el CNEAM, el CDA, el CEDAMA, educación ambiental, todos los centros tienen su reflejo en Facebook. Entonces, yo creo que simplemente es buscar ese centro en Facebook que va a estar. Yo creo que ya está todo el mundo en Facebook y es imparable.
Dice Marga que muy recomendable contactar con los festivales. Sí, es verdad, sí, en Zaragoza también hay mucho, hay uno muy interesante. Pues Roberto Ruiz Robles también, que de la Asociación de Ciencias Ambientales, Santiago Molina, José Chu Ferreras. Son personas que mueven temas de educación ambiental, en medio ambiente, que son activos. Y por último, os voy a comentar los tres periodistas que yo considero que son muy buenos, que todo lo que hacen lo hacen bien, que tienen prestigio, que escriben bien y que cuando ves un nombre, pues tienes que leerlo porque lo escriben bien. Uno de ellos, donde se carga la página, os comento, es Clemente Álvarez. También en tiempos de crisis, la verdad que han montado una revista muy buena que es Ballena Blanca. No es estrictamente educación ambiental, es de medio ambiente y economía, pero hay artículos que perfectamente encajan en la educación ambiental y bueno, llevan varios números y es una revista que recomiendo. El otro es José María Montero, también es periodista de Canal Sur, de Audiovisual, y Javier Rico, que bueno, tanto Clemente Álvarez como Javier Rico trabajan, colaboran con El País, pero a la vez hacen miles de cosas. Clemente Álvarez, por ejemplo, estaba en el CONAMA este año, organiza, lleva todo el tema de comunicación del CONAMA. Y Javier Rico, además de periodista, escribir en muchos artículos en revistas y demás, también tiene una página que lleva sobre aves y actividades para acercar el aves a las aves a los niños. Y por esta parte, por la parte de la educación ambiental, voy a terminar aquí. Voy a empezar con espacios protegidos y parte de lo que diré al final de los espacios protegidos vale también para la educación ambiental, porque son comunes. Entonces, algunas de las fuentes que cito al final de los espacios protegidos son comunes a la educación ambiental. Para situarnos, los espacios naturales protegidos pues, suponen un 12,85% del territorio nacional. La red de parques nacionales son 15 parques nacionales. El último, como he dicho, es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y la red Natura 2000, que son espacios naturales de conservación de interés comunitario. También tiene un marco jurídico, unas leyes que lo regulan. Hay un poco lío en cuanto a la ciudadanía, porque la gente igual dice parque natural que un parque nacional, no sabe muy bien de qué estábamos hablando, pero que sepáis que toca la figura, está bien regulada, tiene una serie de limitaciones y hay mucha complejidad porque las autonomías han declarado muchas figuras de protección. Este es el mapa de los parques nacionales en España. Entonces estaríamos aquí, en esta zona. Los planes, los que regulan también la documentación es el plan director de los parques nacionales. Esta sería la página del Organismo Autónomo de Parques Nacionales y destacar aquí, pues que aquí hay un acceso a la red de parques nacionales, a la web. Hay un tema de voluntariado, del seguimiento. Voy a pasar a las páginas que yo creo que, o los apartados que yo considero que son más interesantes. Josep dice que va a estar atento el día 26, sí, porque este mes os toca de lleno, es espacios protegidos en educación ambiental, o educación ambiental en espacios protegidos, más bien. Destacar el plan de seguimiento y evaluación de la red de parques nacionales. Aquí tenéis un seguimiento funcional, sociológico y ecológico. Yo creo que eso es importante en el tema de parques nacionales. La cartografía, está toda la cartografía de los parques nacionales. El boletín de la red de parques nacionales, un boletín que se hace y refleja pues, la noticia, artículos, novedades editoriales. También podéis descargarlo de ahí, os podéis suscribir también. Es gratuito, por supuesto. La cartografía de los parques nacionales está puesta hace muy poco, hay muchas cosas. Las publicaciones del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, quien tenga interés, si es un centro de documentación, una biblioteca, puede solicitar publicaciones de parques nacionales, que
De momento lo están enviando. Destacar también que hay una biblioteca de parques nacionales en la sede central que tiene muchísima documentación sobre espacios protegidos. También hay otra en el ministerio, que es la central de medio ambiente, pero esta es sobre espacios protegidos, sobre parques nacionales. Luego la investigación, como os comentaba antes, pues aquí están todo lo que se investiga en los parques nacionales, un buscador de proyectos, todas las convocatorias que ha habido. Esto es interesante para investigadores que quieran trabajar en un tema determinado y quieran saber si en una zona determinada se ha trabajado en un tema o en otro. Es un indicador ver ahí en qué espacio se ha trabajado y en los temas concretos. Nosotros, además de las investigaciones en los parques nacionales, estamos metiendo en la base de datos, en nuestro catálogo, las referencias asociadas a todas esas investigaciones. Quiere decir, si un investigador ha trabajado sobre el oso, pues todo lo que se haya publicado sobre ese tema en revistas internacionales estamos también referenciándolas. El Banco de Datos de la Naturaleza, qué interesante su cartografía, que incorpora todo lo del inventario español del patrimonio natural y la biodiversidad. Ahí hay multitud de datos también, que es muy interesante que conozcáis. Todas maneras, si en algún momento os perdéis dentro de la página del ministerio, porque hay tanta información que a veces, si no sabes muy bien dónde estás, cuesta encontrarla, el buscador del ministerio en la parte de arriba es fantástico. Ponéis lo que buscáis y os lleva directamente al sitio. Es un consejo. Y luego, bueno, pues como os he comentado, los parques nacionales, parques naturales, todo está transferido a las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene su parque, su página, su información, incluso mucho más detallada. Entonces, bueno, destacar algunas como la Diputación de Barcelona, que la lleva toda la SARSA, la Red de Parques Naturales de Cataluña, con Josep Melero que coordina aquí el tema. Voy a destacar los centros de documentación que hay en esta red de parques naturales, porque es destacar porque hay un montón, están además todos en red. Aquí tenéis toda la serie de centros de documentación. Muy loable este proyecto, esta iniciativa que estén ahí. Dice Josep que es la suya, sí, la he puesto porque me parece que hacen un trabajo pues bien, muy bueno sobre los centros de documentación, sobre la información. También voy a poner la de la Generalitat de Cataluña, pues todos los parques que van desde parques nacionales como el de Aigüestortes a otros parques también, como por ejemplo la zona volcánica de la Garrotxa, que son pertenecientes a la Generalitat de Cataluña y que también tienen muchísima información y mucha documentación. Entonces, son sitios muy apetecibles para visitar todos ellos. Y aquí podéis encontrar pues, desde documentación hasta cómo visitar. Este es un ejemplo de cómo la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se me ha puesto aquí. La Consejería de Medio Ambiente de Andalucía hace al visitante un guiño para que sea más fácil su visita por el parque. Comentar también que, ya que está Lola de Burgos, en la Generalitat de Cataluña tiene también un centro de documentación importante de medio ambiente en general y atiende muchas solicitudes también. El Gobierno de Aragón tiene también su página con los parques naturales. Bueno, son algunos ejemplos para que veáis que están por todos. Cada comunidad tiene su información. Y luego, bueno, pues internacionalmente, pues la UICN, ahora voy a decir una serie de páginas o de entidades que hay que conocer en espacios protegidos, como es una es la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tiene la lista de red, la lista de roja de fauna y flora, tiene sus publicaciones, tiene herramientas de conservación aquí muy interesantes, documentos. Esta página conviene visitarla, si vas a trabajar en espacios protegidos. Esta es la del
Mediterráneo, la UICN para la zona del Mediterráneo. Esta es una página específica sobre espacios protegidos de la UNED, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Algunas de ellas me las ha sugerido Pepe Pino, que es jefe de uso público del Parque Nacional de Sierra Nevada y a la vez asesor del Comité Asesor de RECIDA, y que utiliza alguna de estas páginas. Y luego, para fijarse también cómo trabajan otros, pues bueno, la página de los parques nacionales de Estados Unidos, la de Canadá, que tiene una biblioteca muy buena con estrategias, con planes. Esta es la de Francia, que también tiene dosieres temáticos, estudios, que son muy utilizados por la gente de espacios protegidos. La EMA, la Agencia Europea de Medio Ambiente, que tiene indicadores, tiene un montón de datos también. Sí, ponemos que el CEDEMA, el Centro de Documentación de Medio Ambiente, Colón, Alina y Concha, está ahora en el Departamento de Territorio de la Generalitat. Sí, tiene un muy buen fondo, es verdad, es muy amplio. Europark, esta entidad de la organización hay que conocerla porque tiene mucha información útil para la gente que trabaja en espacios protegidos. Por ejemplo, el anuario del estado de las áreas protegidas, pues consultar los espacios, qué figura de protección tienen, un montón de datos técnicos. Luego tienen también quién es quién, unos enlaces importantes en espacios protegidos, las publicaciones. Es una página, está formada por todas las personas implicadas en espacios protegidos. El boletín, hace un boletín de Europark, que también muy interesante sobre espacios protegidos. Y aquí tenéis memorias. Los manuales de Europark son también muy utilizados por la gente de espacios protegidos. Las actas de congresos, todo esto se convierte en material de fuentes de información de primera mano para la gente de espacios protegidos. Tiene una biblioteca virtual también. En esta parte podéis encontrar todos los planes del sistema del POR, los planes de uso y gestión, de desarrollo. Todos estos planes son muy utilizados por la gente que trabaja en espacios naturales protegidos. Y se puede acceder directamente. Como la legislación es muy importante para la gente que trabaja en espacios protegidos, he querido destacar esta revista, que es un boletín diario que realiza el CIEMAT. Me parece muy buena calidad, mucho trabajo que hay detrás, con jurisprudencia, con relación de artículos, con actualidad. Me parece, tiene un buscador muy bueno y si te suscribes te lo mandan gratuitamente a tu buzón, a tu correo electrónico. Otro tema, otra revista que, bueno, Pepe Pino también me decía que era muy interesante, es la revista de investigación Sistemas y Recursos Forestales. Esta es una revista que está alojada en la página de Linia y que también te puedes descargar. Vamos a ir un poco más rápido, que si no vamos un poquito más de tiempo. Y luego aquí, bueno, unas páginas que para buscar datos científicos y chequear o buscar son fenomenal. Y además tienen una fiabilidad y una consistencia y sabes que lo que está ahí es la información fiable y veraz. Es Fauna Ibérica del CSIC, tiene lo mismo para Flora Ibérica también, también del CSIC. También tiene los libros que son Flora Ibérica, los libros también están, pero por internet ya se puede consultar y es muy interesante, aunque los libros están muy bien, pero ahora pues la página web acerca toda esta información. Antos también es un portal de Flora Ibérica, tiene que del CSIC, es más divulgativo porque tiene más fotos, más la otra es más científica, digamos, más menos agradable, digamos, con más fotos, y este es más para el ciudadano, más en general. Intensa información, dice Isabel. Sí, es verdad que es intensa. La Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles, también del CSIC, el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Esta información también es muy está muy actualizada, está muy bien escrito y muy bien presentado. A ver. Y ahora también os voy a presentar la información que presentan los museos nacionales, tanto el de Madrid como el de Barcelona. A ver si carga la página. Son dos páginas muy buenas. Aquí tenemos, este es el de Madrid, este es el de Barcelona, que tanto sirven para tanto espacios protegidos como para educación ambiental. Para educación ambiental tienen muchas cosas porque hacen muchas actividades. Luego este es el servidor de información de anfibios y reptiles de España, de la Asociación de Herpetología. Muy bueno también. La SEO, porque la destaco porque es un portal que se utiliza muchísimo en aves y además han sacado una aplicación para móviles de aves que está muy bien, al igual que el CSIC ha sacado una de árboles, que también es muy interesante. La SEO ha sacado una de aves. Conociendo los pájaros gracias a ellos. Es muy utilizada, sí. Ahora, otra página como la Fundación también tiene muchos temas de diversidad terrestre, marina, litoral, cambio climático. Tiene una biodiversidad, que es una plataforma interactiva para que la gente suba información, la comparta. Otro referente en fotografía y en participación ciudadana es Biodiversidad Virtual. Son fotos que la gente hace y las sube al portal. Y tiene detrás una serie de expertos que catalogan la fotografía, te dicen qué especie es y demás, te ayudan a situarlo. Tiene un montón de fotografías. Y por supuesto, e información que tienen los grupos ecologistas, pues ADENA, Greenpeace, Ecologistas de Nación, DEPANA, la SEO, son información de primera mano también, de otro cariz más crítico, pero muy interesante. Y luego información científica que vale para las dos cosas, tanto la parte de educación ambiental como la de espacios protegidos o cualquier otra materia, pues como son las universidades, los repositorios de universidades, Recolecta, el digital de CSIC, Web of Science, WOS, las publicaciones de investigación, todas las bases de datos que hay de investigación, de tesis, Dialnet, la americana de educación ambiental, artículos de revista como el Science Direct y Scopus. Esto sirve para ambos temas. Y por último, voy a hablar de RECIDA, porque hemos empezado con personas que trabajaban en el centro de documentación y ahora acabamos con personas que relacionan documentación con expertos y con las necesidades de información. ¿Qué mejor manera de conectar todo ese entramado que con un grupo de personas que enlazan perfectamente que son expertos en esa documentación y que saben dónde encontrarla, dónde encontrar a los expertos? RECIDA es la red de centros de documentación ambiental y espacios naturales protegidos del Estado español. Son unos ciento y pico centros, en realidad son personas, profesionales, técnicos, que con su voluntad están poniendo todo su granito de arena para crear la red. Aquí estamos en Olot, en La Garrocha, y esta es la última en Balsaín, donde celebramos reuniones anuales, donde nos reunimos unas 40 personas de esa red para discutir temas que se plantean, para formarnos, para debatir cosas. Producto de algunos productos de esa red, pues se puede ver en estas guías de recursos que para el Congreso Nacional de Desarrollo Rural de Zaragoza en el 2014, también que se hizo para el Congreso de Zaragoza, y estas dos últimas que se han hecho para el CONAMA del 2014, Biodiversidad y Movilidad de Transporte. Aconsejo también su consulta, se pueden consultar bien en la página de CONAMA o en la del CENIAR, o en RECIDA también están, o en otros centros que también las han colgado. Tiene una cantidad de recursos impresionante, mucho trabajo detrás, muchos centros que han participado en estas guías. Hay bases de datos, lo digo porque me he dejado mucha información sin poner, y por ejemplo en biodiversidad, que está muy relacionado con espacios protegidos,
encontráis una cantidad de banco de datos y demás que podéis utilizar para tanto para educación ambiental como para espacios protegidos. Ahí, también hemos trabajado en la selección de webs y recursos electrónicos. Y bueno, que sepáis que hay un portal de Recida, que hay un seminario de centros de información y ambiental y espacios protegidos que se celebra cada año, que tenemos una lista de distribución en Reciris, en Recida, y que si queréis participar en ella, es una lista abierta, cualquier centro de información o documentación que esté interesado o que tenga información de carácter ambiental y la ofrezca a los usuarios. Cualquier persona puede participar, manda un correo, le mandemos una ficha sobre, para que la rellene sobre Recida y pasaría a formar parte de la red. Y además estamos en Facebook también, que es otra forma de comunicarnos también. Cualquier persona interesada puede acercarse y contar con nosotros. Y nada más, con esta termino con las personas y ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, Rosario. La verdad es que ha estado súper interesante, me voy a dar información. Mañana colgaremos todas las dos presentaciones y la grabación de la clase en nuestra web, en socialismo.com. Así que si alguien quiere repasarlo más detenidamente, tiene la opción de volver a ver la grabación o a ver las diapositivas. Ha sido contestando a las preguntas, entonces. No sé si me ha escapado alguna. De saludos de la Argentina, pues saludos, qué bien, me alegra muchísimo. El premio para María Antonia, sí, claro, que me ponga un correo. ¿De dónde eres, María Antonia? Gracias, Marta, porque cosas nuevas viniendo de ti es complicado, ¿eh? De todas maneras, es que el tema es demasiado amplio. Son pinceladas. Bueno, Lola, qué gusto verte siempre ahí, conectada. Fenomenal. Qué bueno. Pues creo que la única pregunta que quedaba así un poco en el aire, que dijiste que si queríais hacer un debate. Es verdad, sí. Que nos da de tiempo, pero como decía antes, en México he conocido casos de revistas medioambientalistas que ejercen autocensura. Es que te he ido mal, María, ¿puedes repetir, por favor? Sí. Decía, en México he conocido casos de revistas medioambientalistas que ejercen autocensura. Pues yo esa pregunta la podemos trasladar, ¿sabes?, al Twitter, sobre todo a estos periodistas que he citado, a ver qué opinan ellos, a ver qué opinan. Yo creo que el problema que tiene es que le censuran el poner información de medio ambiente porque no les consideran de primer plano, ¿sabes? Más que también, que puede haber temas muy complicados como, yo qué sé, esto que ha habido de las petrolíferas en Canarias. Bueno, puede haber información, pero yo creo que más que nada es el problema que tienen es que conseguir colar algo en los periódicos, en primera plana, ¿no? De todas maneras, sería una cuestión muy, muy interesante a debatir para el Twitter, para el tema de ambientales. Claro, sí. A ver, María Antonia, algún punto básico de literatura infantil y juvenil sobre medio ambiente. Pues sí, María Antonia, tenemos un listado de literatura sobre educación ambiental y medio ambiente. Si quieres, escríbeme y te mandamos una selección. Sí, es que esta era tan amplio el tema que, claro, si me centraba en una cosa no podía ser otra. Pero sí, tenemos un literatura infantil. Además, para la gente que trabaja en educación ambiental y que hace actividades, el tema de cuentacuentos nos dio mucho trabajo seleccionar los cuentos, con lo cual ese apartado, si podéis mirar qué cuentos hemos utilizado y lo podéis utilizar. María Antonia, ya, y de paso que me pides el listado, pues dime de dónde vienes y hacemos a ver dónde podemos enviarte algo, ¿vale? Porque ha sido, era la rana pirenaica, que era muy complicada, porque eso no parecía una rana. Efectivamente, como decían algunos, se me parecía un mono. Lo del ruiseñor era más fácil, pero el resto era complicado, ¿eh?
Así que María Antonia se ve que escucha mucho la naturaleza. Pues no sé. No sé, Bueno, María, pues si queda alguna cosa más. si no hay ninguna pregunta más, podemos dar por finalizada la clase, que nos hemos pasado un poquito de hora. Rosario, te agradecemos mucho tu tiempo, tu disponibilidad y que hayas compartido con nosotros tantos conocimientos. Muchísimas gracias, de verdad. Mañana pondremos en la web de Social Libro un post con los materiales de tu clase y la grabación de la charla. Y nada, muchísimas gracias por venir, a vosotros también por asistir como alumnos invitados. Y seguimos por aquí. Dentro de 2 semanas volveremos con otra charla diferente. En este caso hablaremos de los archivos de Televisión Española. Tenemos un pequeño cambio de tercio. Pero bueno, estáis invitadas también a asistir si os interesa el tema. Muchísimas gracias, Rosario, de nuevo. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias a vosotros, María, como he dicho, por poder participar en este proyecto y por supuesto a toda la gente que está ahí conectada. Muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestros comentarios que han sido muy interesantes. Cualquier cosa que quede pendiente, ya sabéis, al correo electrónico que siempre, siempre contestamos. Pues un abrazo a todos.